Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons. But you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states. States personified. And we have taken the personification for persons. Renunciación. No existe carbón de carácter tan débil que no pueda brillar y quemar si apenas se lo da vuelta. No resistas la maldad. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo, capítulo 5, versículo 39. Hay una gran diferencia entre resistir la maldad y renunciar a ella. Cuando resistes la maldad, le das tu atención, la continúas haciendo real. Cuando renuncias a la maldad, le sacas la atención y se la das a lo que quieres. Ahora es el momento de que controles tu imaginación y dar belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto, alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Aproximadamente Isaías capítulo 61, versículo 3. Tú das belleza en lugar de cenizas cuando concentras tu atención en las cosas como te gustarían que sean en vez de en las cosas como están. Tú das gozo en vez de luto cuando mantienes una actitud gozosa a pesar de las circunstancias desfavorables. Das alabanza en lugar de espíritu abatido cuando mantienes una actitud confiada en vez de sucumbir al desánimo. En esta frase, la Biblia utiliza la palabra árbol como sinónimo de hombre. Te conviertes un árbol de justicia cuando los estados mentales mencionados arriba son permanentes en tu conciencia. Eres un plantío del Señor cuando todos tus pensamientos son verdaderos pensamientos. Él es yo soy, como lo descripto en el capítulo 1. Yo soy es glorificado cuando tu concepto más alto de ti mismo es manifestado. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada sin ninguna disminución religiosa. Y dirás de tu propia imaginación controlada, mirad esta vid, la encuentro un árbol salvaje, de cuya fuerza insolente han crecido ramas irregulares. Pero he podado la planta, y creció moderadamente en su vana expensa de hojas inútiles, y se enredó, como ves, en estos limpios y completos racimos para compensar a la mano que sabiamente la hirió. Robert Southey, Thalaba la Destructora. Esta vid significa tu imaginación, que en su estado incontrolado gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero tú, tal como la vid es podada al cortarle las ramas y raíces inútiles, podas tu imaginación al retraer tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas y al concentrarte en el ideal de tu deseo a obtener. La vida más noble y feliz que experimentarás será resultado de haber podado sabiamente tu propia imaginación. Sí. Sé podado de todos los pensamientos y sentimientos desagradables así. Piensa la verdad y tus pensamientos alimentarán la hambruna del mundo. Habla la verdad y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive la verdad y tu vida será un gran y noble credo. Horatio Bonar, Himnos de Fe y Esperanza.